Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Erickson Luengo y este es tu canal Novita. Y hoy nos encontramos en la ciudad de Otavalo, pero vamos a mostrarle a Otavalo diferente, esta vez de noche. Ya habíamos estado en Otavalo de noche y nos pareció muy lindo, así que bueno, vamos a estarle grabando lo más que podamos. Estamos en el centro de Otavalo, es un centro pequeño, pero que tiene cosas muy bonitas, entre ellas la Plaza de Poncho, que es un sitio emblemático de aquí de Otavalo. Así que bueno, no te despegues, si no te has suscrito, por favor suscríbete, comenta el video, dale me gusta y bueno, disfruta con nosotros de este video en Otavalo de noche. Bueno amigos, y una de las cosas que les queríamos enseñar, ya se lo habíamos enseñado en otro video, pero nunca de esta manera. Ahorita ya van a ser las 6:40 aproximadamente y ya los vendedores de todo lo artesanal que se vende en la Plaza de Ponchos ya se están yendo y podemos ver la plaza de otra manera. La Plaza de Ponchos es la plaza del norte del país donde se desarrolla la feria artesanal más grande del Ecuador. Entonces, tal vez ustedes no lo sepan, pero es una plaza bastante emblemática, bastante icónica, bastante representativa de este lugar, el cual vienen muchísimos turistas, más que todo fines de semana. Hoy estamos viernes por la tarde, así que bueno, le queríamos mostrar cómo era la Plaza de Ponchos. Ven que todos esos andamios los están desarmando porque están montando todo en sus carros para ya irse, porque la feria artesanal se realiza durante todo el día, desde muy temprano en la mañana. El centro de Otavalo se pone muy lleno los fines de semana de turistas de todo el mundo, incluyendo gente de Ecuador, a disfrutar de esta feria. Entonces bueno, también queríamos enseñarles la Plaza de Ponchos a esta hora. Como ven, están desarmando los andamios, no sé cómo le dirán aquí, pero son esas estructuras de metal en donde ellos cuelgan las cosas, así como lo están viendo allí. Allí, esos son ponchos. Y bueno, ya como ven, todos los comerciantes están recogiendo todas sus cosas porque se van y de nuevo vuelven mañana en la mañana. Esta feria está en su máximo esplendor todos los sábados, desde muy temprano en la mañana. Así que bueno, un sitio bonito, representativo, seguro para visitar aquí en Otavalo, Ecuador, es esta Plaza de Poncho. Y alrededor hay vendedores ambulantes de todo tipo, venden comida, calzado, ropa, no sé, alfombras, he visto de todo. Hay hoteles por todas partes y bueno, vas a poder disfrutar de algo lindo y seguro. Gracias.
Ya, Tomás. Demasiados, ya. Ya no agarro más, mira. Listo, demasiados. A ver, y no puedo dejar pasar este momento. Harina pan. Y de fondo, vos veis, San Luis. De fondo. Estamos en Ecuador, en Otavalo. Pero en los supermercados tenemos harina pan. Y estamos escuchando San Luis. Nos sentimos por un ratico en Venezuela. Y aquí en Ecuador estamos con los misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, iglesia a la cual nosotros también pertenecemos. Pero algo súper que llama la atención en todas partes del mundo es que son norteamericanos. Sí, ¿él es de dónde? Yo soy de Utah, Caseville. Soy de Utah también, Brigham City. Ambos son de Utah, entonces saludo a todas las personas en Utah y en Ecuador. Y algo importante es que si llegan a ver a estos jóvenes en la calle, mi esposa y yo, al igual que ellos, también apartamos 2 años de nuestra vida, 1 año y medio de las mujeres, para prestar un servicio al Señor, en el cual llevamos el Evangelio de Jesucristo a todas las personas. Y es algo que sin duda va a poder beneficiar la vida de su familia por toda la eternidad. Así que si se llegan a conseguir a los misioneros, Elder William y Elder Lindsay, por favor escúchenlo. Son muy buenas personas y son muy buenos amigos y van a tener un mensaje muy especial para ustedes. Así que, amén. Bye bye. Bye bye. Adiós. Adiós. Y en Quichua, Cayacama. Buenas noches. Elituta. ¿Qué quiere? Quiere uno de los pequeños. ¿Cuál queréis, Tomás? ¡Ey, te voy! ¿Viste? Te van a llevar. Vení. Vamos. Ya llevamos aquí. Ya ahí tenemos, vamos. Bueno, amigos, y ya salimos del supermercado. Vamos a mostrarles un poquito más acerca del centro de Otavalo, pero bueno, esperemos que lo estén disfrutando, que le den me gusta, que se suscriban, que compartan. Eso nos ayudaría bastante a llevarle cada día más videos. Entonces, bueno, seguimos en el centro de Otavalo. Si puedo, voy a hacer lo posible por grabar el bus, cuando nos montamos en el bus y todo ese tema, para que puedan ver también cómo es el transporte público aquí en esta ciudad. Y en realidad en otras ciudades de Ecuador también es prácticamente el mismo transporte. Entonces, bueno, seguimos. También a la tele. Como vieron, los señores estaban allí viendo la televisión. Y aunque no lo crean y les suene loco, hay personas que no tienen televisión.
Hay personas que no usan nevera o refrigeradora. Hay personas que no usan muchas cosas que son de primera necesidad en este mundo donde bueno, ha avanzado mucho la tecnología. Hay personas que cosas de primera necesidad no las utilizan. Algunos porque no las pueden comprar. Algunos porque les parece que no la quieren comprar y ya. Y bueno, como esos señores que estaban viendo televisión allí en esa pantalla que estaba en ese local. Eso lo he visto bastantes veces. Porque bueno, hay personas que no utilizan televisión, hay personas que no utilizan televisión por cable o incluso el internet, que es algo tan necesario que se ha vuelto en estos tiempos. Entonces, bueno. Bueno, amigos, como lo prometido es deuda, nos vamos a montar en el bus, vamos a grabar todo lo que podamos y ya con esto nos despedimos. Así que esperemos que te haya gustado el video, que le des me gusta, que siga nuestro canal, te suscribas y nos vemos en el próximo video. Sí. Yo también necesitaba bailar con mi pacto, ¿sabes? Aquí, Edison. Pero, ¿qué tanto? ¿Tienes que hablar de las enfermedades de la puerta?